Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias. A ver, yo no soy de dramatizar, pero me parece que hay que ponerle todos los elementos que tiene esta situación, que no es una situación deseada por nosotros, es una situación que nos entristece mucho. Esto es una cuestión de privilegio colectiva, lo que voy a hacer es mi primer cuestión de privilegio en mi mandato. Yo respeto mucho este lugar, respeto mucho esa institución, la de la cuestión de privilegio, no me gusta cuando se abusa de ella y nunca me imaginé que me iba a tocar hacer una cuestión de privilegio por una situación como esta, porque hoy pareciera que no hay reglas en la Cámara de Diputados, pero hay reglas y nosotros estamos acá, y pensaba contestarle al diputado sanjuanino del oficialismo que, pero no, estamos acá no para joder o no joder, estamos acá para tratar de que esas reglas vuelvan. Así que primero me gustaría comentar algunas cuestiones jurídicas, porque por supuesto en esta sesión no estamos consintiendo nada y en todo caso estamos intentando que las reglas se cumplan y en todo caso estamos constituyendo prueba por si esto lo tenemos que judicializar. Porque esa es la única alternativa que probablemente nos deje el oficialismo. Alternativa que no queremos, porque no queremos ni que ustedes voten leyes con un protocolo judicializado, sería bastante temerario de parte de ustedes hacerlo, porque son leyes relevantes las que quieren votar, pero no temerario porque uno crea que son solamente unos irresponsables o que violan la Constitución, temerario por la validez de esas leyes, por las relaciones jurídicas que tal vez ustedes crean o no crean que se van a crear y no se creen, o por los impuestos o no impuestos que ustedes crean que se van a crear y que después algún juez finalmente los voltee. Hay que ser muy cuidadoso por la reforma judicial o los cargos que se repartan en la justicia, políticos, gobernadores, senadores y diputados, y que después vaya a saber qué pasa. Es temerario por eso, y es temerario porque, insisto, las reglas no se están cumpliendo. Que estemos acá también es algo que quiero decir, y ya lo dije, no significa en ninguna circunstancia un sometimiento voluntario al régimen que ustedes hoy nos proponen. Estamos acá porque fuimos llamados a una sesión y vamos a insistir en que nos tomen lista, pero nosotros no estamos acá ni voluntariamente, y si alguno interpreta que estamos voluntariamente, pues por supuesto vinimos caminando, estamos acá con todas las reservas, Presidenta. Las que hicimos en labor parlamentaria, las que hicimos en la nota que le presentaron los presidentes de los tres bloques de Juntos para el Cambio el pasado 31 de agosto al presidente de la Cámara de Diputados, y seguiremos haciendo las reservas que tengamos que hacer acá en la justicia o en los organismos que creamos que merecen anoticiarse estas situaciones. Otra cuestión jurídica relevante y tiene que ver con esa nota. En esa nota ya el presidente de la Cámara, los diputados de las tres bancadas, le dijeron que la regla del consenso era una regla prístina, transparente, clara, no acepta otras interpretaciones. Y le recomiendo a usted y a todos los colegas un librito cortito, sencillo de leer, que tendríamos que leer todos los legisladores, que se llama Notas sobre el lenguaje y derecho, de Genaro Carrió, que para el que no lo conoce es un gran filósofo y jurista argentino, que habla del lenguaje y del lenguaje que tenemos que usar los legisladores cuando cumplimos con nuestra tarea. Y esta palabra que usó, que se usó, consenso, es prístina, es clara, no es ambigua y no es vaga. No hay otra interpretación posible. Y esto lo vamos a decir todas las veces que lo tengamos que decir, en todos los ámbitos que lo tengamos que decir. Otra cuestión jurídica relevante, el reglamento de la casa, de las dos casas del Congreso, tiene jerarquía constitucional, no me voy a cansar de decirlo acá, no es una formalidad, no es una regla burguesa, no es una cosa que se nos ocurrió ponernos ahora o hace 200, 150 años. Es algo que nos pide la Constitución en el artículo 66, que nos dictemos, porque tenemos que tener reglas de funcionamiento. Y si no, pregúntenle a la Corte Suprema, como fue la Presidenta del Senado, y le dijo
en el obitredictum de ese fallo, más allá de que le sacó la acción, le dijo yo todavía no tengo nada para opinar, pero probablemente en algún momento tenga algo para opinar la Corte, que hay que respetar el reglamento en el modo de sesión que nos demos. Bueno, lo tenemos que respetar. Para continuar, a ver, una cuestión ya más bien de orden institucional, no jurídica, para la tarea que nos toque. Nosotros estamos entrando en una alteración del orden institucional y del orden constitucional. Si damos ese paso, ustedes están entrando en esa alteración. Y esto no es porque yo entienda demasiado de sociología o de ciencia política, no sé. Lo que entiendo es que cuando alguien, por la razón que sea, por una bravuconada, por una demostración de fuerza, empieza a romper las reglas, tal vez empieza en un camino de ida del que no sabe a dónde lo lleva y después no sabe cómo volver. Nosotros queremos que vuelvan ahora. Queremos que vuelvan todos ahora de ese camino que están por emprender, vaya a saber por qué razón. Ya no importan las razones, pero reflexionen. Por favor, vivamos en el orden constitucional, en el sistema democrático. Después, algo que dijo en labor parlamentaria, que dijeron varios compañeros acá, la diputada Los Penato, y es, no es lo mismo votar con la gente en la calle que con la gente en sus casas. Y nosotros en la calle, o en este recinto, o en el recinto que encontremos, o nosotros en nuestras casas, o vaya a saber en qué lugar. No es lo mismo. Yo recuerdo, voté dos veces con este recinto lleno y con la gente en las calles. El aborto, recinto lleno, lleno de gente en la calle. No sé cuál hubiese sido el resultado si no hubiese estado la gente en la calle. Voté la movilidad previsional que está hoy suspendida por este presidente y que le daría otra movilidad mejor que la que le están dando. Y no sé si hubiese sido lo mismo esa votación con la gente en la calle o sin la gente en la calle. Por supuesto que esa gente a nosotros en algún modo nos condicionaba o por lo menos nos interpelaba. Y acá estábamos todos y todos mirábamos que no falte ninguno. Yo pensé mucho cuando hacia adentro del interbloque Juntos por el Cambio dimos la discusión de si teníamos que ir a un sistema virtual o no. La verdad que no lo tenía para nada claro, tendía a pensar que no. Lo consulté con personas que creo inteligentes, no viene al caso, conocidas, algún sociólogo, algún jurista, y me decía, mirá, que sea con todas las reglas, pero siempre es mejor el Parlamento abierto, el Parlamento vivo, porque es un elemento esencial del Estado democrático. Nosotros queremos ese Parlamento vivo, lo queremos abierto, lo queremos con reglas, pero le aseguro que ningún Parlamento del mundo se le está ocurriendo dar debates controvertidos en este momento. Los dan con mucho cuidado, dan debates de consenso. ¿Qué más decirles? Ojalá que reflexionen. Yo no soy de los que empiezan, y esto ya en el orden de lo político, a pensar quién gobierna, si gobierna, y hay que decirlo con nombre y apellido, Cristina Kirchner o Alberto Fernández. Yo creo que gobierna una fórmula, votaron una fórmula, están los dos, no me interesa, eso lo arreglan ustedes, verán cada uno, pero sé que hay una sed de venganza en varios de la vicepresidenta. Creo que hay que reconocerlo, que lo tenemos que reconocer todos. Y que esa sed de venganza implica, entre otras cosas, la reforma judicial. Y probablemente también ataques a nosotros hoy acá. O ataques, no sé, al jefe de gobierno de la ciudad, que estaba bastante alborotada tuiteando la vicepresidenta. Esa venganza puede ir contra algunos otros en algún momento. Contra los que expresen algún disenso alguna vez. Bueno, por favor, rescátense de esa sed de venganza, rescátennos a todos, que no prime. Por favor, yo no quiero vivir en un país de venganza, quiero vivir en un país de diálogo y de disenso. Y les quiero decir, porque seguramente en algún momento también tengamos que recurrir ahí, para terminar, en el modo de país que creo que todos podríamos coincidir que vivimos, porque de alguna manera lo reconoce, va, de alguna manera no, lo reconoce absolutamente la Constitución y reconoce estos instrumentos internacionales que consagran estas, llamémosle, derechos, consignas, no sé cómo llamarlo, elementos de la democracia representativa. Yo quiero vivir en ese país, se los comparto, les digo cuáles son, seguramente muchos de ustedes esas cosas los compartirán, pero fíjense si siguen en ese camino.
La Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, que adoptaron todos los países miembros de esa organización y que por supuesto somos parte, el 11 de septiembre del 2001 adoptaron esa Carta Interamericana de la Democracia, que en su artículo tercero dice que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, y quiero subrayarlo, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas y basada en el sufragio universal, y hay que seguir subrayándolo, y secreto, por supuesto, de esas elecciones, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos políticos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Yo los invito a vivir a todos en ese estado, que no se aparten y ojalá que sea lo suficientemente temprano para poder llegar a un acuerdo antes de que ustedes se corran de esa línea, se corran de esa línea histórica de la Argentina que nos tiene que representar. Muchas gracias. Gracias, diputado.